Muy bien chicos, entonces para el día de hoy vamos a ver el tema de certezas, certezas. Eh, entonces vamos a comenzar, ahí vamos. Muy bien, entonces en certezas, eh, la idea principal es eh, calcular el mínimo número de operaciones que debemos realizar para obtener eh, según la pregunta ¿no? que nos hace. Entonces vamos a comenzar esto con un ejemplito que nos ayuda a entender mejor el tema. Entonces pues tenemos aquí una... Una caja negra, una urna, como lo llama. Eh, o sea que de afuera no se puede observar el contenido que tiene, ¿no? Pero sí sabemos que en su interior hemos logrado colocar tres esferas rojas, eh, dos azules, quizá. Entonces nosotros nos encontramos en la parte de afuera, pero sí sabemos. Lo que se ha introducido ahí. Se sabe lo que está dentro. ¿Ya? Entonces vamos a ir sacando de uno en uno. Y la pregunta es: ¿Cuántos tienes que sacar como mínimo para tener una azul? Quiero tener en la mano una esfera azul. Para tener esa seguridad, esa certeza de tener un azul, ¿cuántas tendríamos que extraer? ¿Mm? Nosotros sabemos lo que hay dentro, ¿no? Nosotros sabemos que hay, pero al momento de sacar, no podemos diferenciar el uno y el otro, porque todos tienen la misma textura, tamaño, ¿no? Entonces, a ciegas, vamos a sacar, la pregunta es, ¿cuántas tendríamos que sacar para obtener una esfera azul. Quiero en la mano ya tener una esfera azul. Entonces, eh, vamos a suponer que en la primera extracción me sale una roja. En la segunda, también me sale una roja. Pero en la tercera, con toda seguridad, eh, no, también una roja. En la cuarta, sí o sí tendría que salir. Y esto tomándole en el peor de los casos, a un azul. Aunque el azul pudo haber salido en la primera, segunda extracción, pero nos ubicamos en el peor de los casos porque peor a esto ya no hay otro. Aquí, sí o sí va a tener que salir un azul. Y eso eh, colocando la peor. El eh, peor de los casos, ¿no? Si yo quiero algo, eh, me sale en el peor de los casos. Sabiendo que este azul pudo haber salido en la primera, en la segunda, en la tercera extracción, nosotros nos colocamos en el peor de los casos porque peor a esto ya no hay. Aquí va a tener que darse sí o sí lo que estoy buscando. De igual forma sería... Cuando ya no me piden una esfera azul, me piden, quiero que en tu mano tengas una esfera roja. Entonces, si yo busco una esfera roja, la primera podría salir azul, la segunda también azul, pero la tercera sí o sí va a tener que salir roja. Sí o sí va a tener que salir roja. Y eso viendo lo peor que puede pasar. Porque peor a esto ya no hay. Aquí va a tener que salir sí o sí entonces la roja. Entonces, ¿cuántas tendríamos que sacar para tener con seguridad esa roja? Pues tres. ¿Está bien, gente? Entonces, eso es la idea principal en los problemitas de certezas. La idea principal es colocarse en el peor de los casos. Yo quiero algo, no, este algo no va a salir. Al final recién va a salir cuando ya no hay otra opción. Entonces la idea es colocarse en el peor de los casos. ¿Está bien, gente? Entonces vamos con ejemplitos para que se puedan entender antes de empezar con los problemas, ¿ya? Entonces dice, tenemos una urna donde en su interior tenemos cuatro esferas verdes, seis rojas y siete naranjas. Se extrae de una en una y al azar ¿Cuántas debemos extraer como mínimo para tener la seguridad, la certeza de qué? Quiero una roja. Quiero una esfera roja. Y eso es lo que tenemos ahí. ¿verdad? Seis rojas, cuatro verdes y siete naranjas. El peor de los casos, el peor de los casos sería cuando yo saco, eh, si estoy buscando una roja, me salga cualquier otro color menos las rojas. Las rojas van a salir al final todavía cuando ya no hay otra opción. Cuando ya no hay otra opción. Entonces, ¿qué cosa va a salir? Las verdes. ¿Qué más? Las naranjas. ¿Cuántas naranjas, profe, todas? Las siete naranjas. Yo no necesito ninguna, pero como estoy en el peor de los casos, van a salir todas. Claro, de uno en uno, ¿no? O sea, la primera naranja, la segunda naranja, pero bueno, las siete primeras que salen van a ser naranjas. A continuación saldrían las verdes. ¿Cuántas, profe? También saldrían las cuatro verdes. Si te das cuenta, salieron todas las naranjas, salieron todas las verdes. Lo único que está quedando son las rojas. Solamente en, en la urna quedó las rojas. Y de ahí te, te, te basta con una. Una roja ya está. Ya tienes la roja. Entonces el total extraído sería 12. 12, 12 sería la respuesta. ¿eh? ¿Qué tal mis estimados? ¿Alguna duda por ahí? Ahí, ahí, claro, Urco. Urco dice 12. Perfecto. A ver, vamos con otra pregunta. Para la misma urna, para el mismo contexto, para el mismo... Contenido. Nosotros queremos ahora tres esferas verdes. Tenemos siete naranjas, cuatro verdes y seis rojas. ¿Cuántas tenemos que sacar para tener tres verdes? ¿Qué dicen? A ver. Opiniones. ¿Cuánto crees que saldría? ¿Mm? Profe, peor de los casos. Sí, siempre, ante todo, prima el peor de los casos. ¿Ya? Entonces, entonces, lo primero que saldría, si te piden esferas verdes, son cualquier otro color menos las verdes. Las verdes le vamos a dejar al final todavía. Entonces, podría salir tal vez las naranjas. ¿Cuántas son las naranjas? Siete. Las rojas. ¿Cuántas son las rojas? Seis. Y como ya salieron todas las naranjas y todas las rojas, las únicas que están quedando son las verdes. Y de esas verdes vamos a sacar lo que necesito. Tres. Ya está. ¿eh? Ya está. Entonces sería siete más tres, siete más seis más tres. Eh, 16, ¿no? Eso sería el total como mínimo para tener lo que estamos buscando. Claro, pues, Camila, los Houston, Urco, claro. Siempre, ante todo, prima el peor de los casos. ¿no? O sea, en la última opción. Estoy buscando algo y ese algo me va a salir al final, todavía cuando ya no hay otra opción. ¿Sí? Vamos, seguimos con los ejemplitos, tenemos más aquí. Un color por completo. ¿Qué entiendo de un color por completo? O sea, yo gano o cumplo el objetivo, también podría ser, si saco las siete naranjas o si saco las cuatro verdes o quizá las seis rojas. Pero cuando se complete un color... Ahí gana, pues gente, ahí ganas. ¿Ah? ¿Está bien o no? Muy bien, entonces, profe, peor de los casos, ¿ah? Peor de los casos. Peor de los casos sería eh, 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 que salga tal vez de las naranjas. Las siete, profe. No, pues oye, si te sale las siete ya ganaste. Se supone que tienes que sufrirla aquí. Que salga la seis. Y ahí podría decir, no, pucha, que si me hubiese salido una naranja más ya ganaba. Pero no, está piña, está salada. Entonces solamente salieron seis, faltando uno. Casi, casi. De las verdes, profe, mmm, tres. También se quedó una. No se completó el color de las verdes. De las rojas, cinco. Al final está quedándose uno de cada uno, lo cual impide que uno, cualquier color, se complete. Ha quedado uno de cada uno. Eso sería lo más salado que te puede pasar. Y ahora tendrías que sacar uno más para que uno de ellos ya se complete, ya pueda ganar. Entonces sería uno cualquiera. Si sale la naranja, se completaría las siete naranjas. Si sale la verde, se completaría todas las verdes, que son cuatro, ¿no? Y así, igual con las rojas. Eh, el total sería entonces 15 para tener un color por completo. ¿Está bien o no, mis estimados? 15, ¿no? Porque tendría que ser uno más, pues. Uno más. Uh -huh. A 11, sí, 15 sale. ¿Y cómo sería si ahora la pregunta va eh, diciendo: quiero uno de cada color? Uno de cada color. O sea, para que ganes, necesitas sacar una naranja, una verde y una roja. A ver qué dicen mis estimados. Opiniones. Opiniones. ¿Cuánto crees que sería? Para lograr tener uno de cada color. ¿Mm? Uno de cada color. A ver, tenemos aquí, dice 14, 14, 14. Bien, bien, a ver, vamos. Si yo quiero un color por completo, si yo quiero un color por completo, no, aquí te pide una de cada color. Para poder tener uno de cada color, lo peor podría ser que te salgan iguales, ¿no? Iguales. Por ejemplo, de las naranjas. Las siete. Aún no ganas. Recién tienes color naranja. Profe, pero me salieron todos. Claro, porque estás en el peor de los casos. Salen las siete naranjas. Luego ahora saldría eh, de las rojas, que son los que abundan más. Todas. Todas. Pero hasta ahí todavía no has ganado. No cantes victoria todavía. Porque ya está bien, tienes naranjas y tienes rojas. Ya tienes naranja y rojo. Pero para poder ganar necesitas uno de cada color. ¿Qué cosa te falta? Las verdes. Y lo que estaría quedando aquí en la urna serían solamente verdes, porque todas las demás ya salieron. Entonces, si yo quiero una verde, saco simplemente una. Ya con toda seguridad va a tener que salir verde porque es lo único que hay. Entonces ya ganamos, porque ya ten, tenemos uno naranja, uno rojo y uno verde. Entonces, lo mínimo que tenemos que extraer sería 14. Claro. Hasta ahí todo chévere, bacán. Aquí ya empieza la desunión, mis estimados. Aquí. Siempre hay confusiones. A ver, quiero ver cómo lo plantearías esto, sus respuestas. Para obtener una verde y dos, dos rojos. Quiero una verde y dos rojos. A ver, ¿cómo sería aquí? Piensa, piensa. A ver, tenemos por aquí respuestas. Claro, pues Carlos Urco. Parece bien, ¿no? Si quiero una verde y dos rojas, primero de hecho va a tener que salir lo que no necesito. Y lo que no necesito son las naranjas. Eh, eso es lo que sale primero. Las naranjas. Entonces está quedando las verdes y las rojas. Esas quedan. Entonces, siempre analiza las dos caras, ¿no? Las naranjas ya no hay problema porque eso va a salir siempre todas. Ahora de las verdes y las rojas que quedan, de ahí vamos a sacar. Mira, una opción sería que salgan todas las verdes. Y de las rojas solamente las que necesitas dos rojas al final aquí sale seis a ver vamos a ver pero la cara opuesta primero estamos viendo de que salgan todas las verdes y las rojas las que necesito ahora voy a probar qué pasa si salen todas las rojas seis y de las verdes las que necesitas, que es una verde. En total aquí sale siete y en total aquí sale seis. Siempre entonces te vas a inclinar por el peor de los casos. Entonces el peor de los casos sería que salgan todas las rojas y solo una verde. Todas las rojas y solo una verde. Entonces, salen todas las rojas. Y solo una verde. Entonces, profe, pero yo escuché en el problema donde decía lo mínimo, lo mínimo, pero para tener la certeza. Entonces, el que tiene mayor prioridad ahí es el peor de los casos, donde sale más. ¿ya? Entonces, aquí sale 14. Bien, ahora vamos con otra. ¿Cómo sería si ahora en esa misma urna me piden una roja y tres naranjas? Vamos, gente, que sí se puede. Ya con esto empezamos a los problemas, ¿ya? ¿Cómo sería si me piden una roja y tres naranjas? A ver, ¿cómo vamos? Uy, uy, uy. La Sandra, Urco, bien. Profe, ¿peor de los casos? Claro, pues eso es lo que prima ante todo. Quiero una roja y tres naranjas. Entonces, primero lo que va a salir es lo que no necesito. Y de pronto no necesito las verdes. Entonces, lo, lo que va a salir serían las verdes. Quedan las naranjas y las rojas las naranjas y las rojas, entonces eh, intenta las dos formas. Intenta con las dos formas para que veas cuál podría ser el peor. Eh, tienes roja y naranja. Mira, una opción sería que salgan todas las naranjas, eh, que son siete naranjas, y luego que te salgan las rojas que necesitas yo quiero solamente una ro roja ya muy bien entonces en total esto sale ocho vamos a ver la cara opuesta donde pri en primer lugar salen todas las rojas seis rojas y de las naranjas las que necesitas aquí me dicen tres naranjas entonces tres será. entonces aquí sale nueve entonces este sería el peor de los casos 9 el otro lado sale ocho entonces te sale 9, donde primero salen todas las rojas y luego de las naranjas las que necesitas. Entonces salen todas las rojas y de las naranjas las que necesitamos, que es 3. Muy bien, entonces ahí esto sería el peor. ¿eh? 4 más 6 más 3 hacen 13. 13. En total, para tener esa seguridad de que te haya salido una roja y tres naranjas. Vamos con los problemas. A ver, vaya chequeándolo. Dame un minuto, por favor, mientras lo vas revisando. Uy, ya tenemos respuesta. Tengo cinco claves ya. Bien, ¿ah? ¿eh? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver. Uy, esta eh, pregunta. Esta pregunta viene con cuatro subpreguntas. A ver, vamos a colocar primero lo que disponemos. Tenemos 20 esferas rojas. También tenemos 22 azules. Azules. Eh. Eh, 14 verdes. 14 verdes. Y 26 blancas. 26 blancas. Muy bien, eso es todo lo que tenemos en nuestra cajita y nuestra urna. Y de ahí vamos a sacar de uno en uno. ¿Ya? Y bueno, tenemos aquí cuatro preguntas. Pregunta número uno. Dice por lo menos una azul. Ya, eso de por lo menos una azul entendemos como una azul. Un azul. Si yo quiero una azul, una de aquí, el peor de los casos es que salga los demás colores menos la azul. La azul al final todavía. O sea, primero saldría las 20 rojas. Luego las 14 verdes. Luego las 26 blancas. Y por último, una azul, porque ya no hay más. Pues. Ahí te saldría eh, pa, 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 de 40, 60, 61. Necesito como mínimo 61. Ah, no, pero este problema viene con todo su contexto, ¿no? En una urna tenemos 20 rojas, 22 azules, 14 verdes y 26 blancas. Se extraen 65. Esto tienes que tenerlo presente para todo, ¿ya? Se sacan 65. Indique cuántas de las alternativas o afirmaciones son correctas en relación a lo extraído. Entonces, para tener un azul, yo necesito cuanto mínimo 61. Pero si aquí en el problema dice, he sacado 65, mucho mejor todavía. Entonces, esta de aquí sería correcto, verdadero. Sí va a salir un azul. Sí vamos a lograr obtener un azul. Porque para tener un azul, necesito yo sacar 61. Si en el problema dice, ya se han sacado 65, con mucha más razón todavía. Pregunta 2. Quiero esferas rojas y blancas. No dice cuántas, entonces yo lo tomo como eh, una roja y una blanca, pues. Una roja y una blanca. Si yo logro sacar una roja y una blanca, gané. Entonces las rojas y las blancas lo vamos a dejar para el final. Primero sale lo que no quiero, lo que no necesito. Por ejemplo, las azules. ¿Cuántas, profe? Todas. Luego salen las verdes. ¿Cuántas, profe? Todas. Ahí está. Ahora, ¿qué saldrían? ¿Las blancas o las rojas? Eh, las blancas. ¿Por qué, profe? Porque es mayor, 26 blancas. Eso sería lo peor que puede pasar. Al final, solamente quedaron las rojas. Y de esas rojas solamente sacamos uno. Entonces pues ya vamos a tener rojas y blancas. A ver, ¿cuánto sería? 26 más 14 sería 30, 40, 40, 40, más 22 sería 62, 62 más 1, 63. Necesito para esto 63 ¿a? como mínimo. Si el problema dice, ya hemos sacado 65, mejor todavía, pues con 65 mucho mejor. Yo necesitaba solamente 63. Ya ya puedes estar sacando tu clave, a ver, las claves, ahí ahí ahí. Tenemos una clave A, una C, dos DD, D, D. Eh, la A ya no podría ser ¿a? descartado porque ya son dos correctas. Con la tercera, a ver, vamos con la tercera. A. ¿Ah? Listo. Una de cada color, gente. En la 3 te pide una de cada color. Para que puedas ganar, necesitas una roja, una azul, una verde y una blanca. Entonces, lo primero que saldría sería lo que abunda más: las blancas. Entonces salen las 26 blancas. Luego, ¿qué es lo que le sigue? Las azules. ¿Cuántas? 22 azules. Luego le siguen las rojas. ¿Cuántas? 20 rojas. Pero como me pide una de cada color, lo que me está faltando es las verdes. Y solamente quedaron verdes. Sacamos de ahí una verde. Ahí está. Bien. Una verde. A ver cuánto sale ahí. 20, 68, 69, ¿no? 69. Como mínimo. 69 como mínimo. Pero si ya sacaron 60, solamente sacaron 65, no se va a cumplir esto. Nada que ver. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Tenemos clave o no? La cuarta. Listo. A ver cómo sería entonces en la cuarta. Por lo menos 17 de un color. Gano si me salen 17 de uno de los colores. Lo primero que saldría serían las verdes, porque con esas verdes no llegas a 17. No se llega, pues. Quedaron las rojas, azules y blancas. De las rojas saca 16, justo casi por ganar. De las azules también 16, casi gano, profe. Yo con 17 de un color ya gané. De las blancas 16. Luego uno más. Entonces, primero las verdes, porque con las verdes no llegamos a 17. Y luego de todas las demás, 16 a 1 de poder ganar. Y al final 1 para completarlo. Uno cualquiera. 48, 52, 62, 60. ¿Cuánto sale gente? A ver, a ver. Eh, 16, 16, 48 más 14. Más 15 de una vez. 63 como mínimo, pero ahí dice que salió 65, ahí lo dice. Entonces, esto de aquí también sería verdura. Si salen más, mejor todavía. Pues. Si salen eh, 65, como dice el problema, está bien. Entonces, la clave no sería casita. ¿Qué tal, gente? A ver. Opiniones, casitas, sí o no. Claro, casita sería. Claro, está bien. Vamos por más. Uy, este casi está regalado. A ver, revísalo. Esto es por simple intuición de Salia. Chequealo, eh. Chequealo, chequealo, tiene que salirte. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? ¿O no? Se tiene, Carlos tiene 20 boletos para un sorteo, los cuales debe vender cada uno a 20 soles. Siendo los premios que él va a otorgar, ¿no? Para, por su rifa que hace, eh, un premio de 30, otro de 50 y el otro de 100. Que se sortean entre todos los boletos vendidos, no vendidos. Eh, ¿Cuántos boletos debe vender como mínimo para tener la certeza de que le quede, a él le quede una ganancia? Entonces, primero voy a sacar la cuenta: cuánto va a gastar él en entregar sus premios, ¿no? Eh, hay un premio de 100, hay otro premio de 50 y el tercer premio es de 30. En total hace 180 soles en entrega de premios. Pero, 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 él va a vender cada boleto a 20 soles. Entonces divido 180 entre 20 para ver con cuántos boletos ya se logra cubrir eh, todos los premios que se va a entregar. Como es 180, cada, cada boleto lo vamos a vender a 20 soles. Con nueve boletos ya se cubre la inversión, ¿no? De eh, los premios. Ahora, si vende uno más, ya eso lo que vende va a ser ya ganancia. Cada boleto más que vende. Entonces, con nueve recupera todos los premios. Con diez, ya tiene ganancia. Por eso la respuesta tendría que ser como mínimo debe vender 10, 10, porque a partir del 10 ya hay ganancia, 11, 12, ¿sí? ¿está bien? Eso sería la respuesta. Entonces, la clave sería avioncito. ¿No? En total para recuperar todo eso de la premiación, necesito vender nueve boletos. Y luego uno más para que ya me quede ganancia, 10 entonces. Esa sería En la 3 dice: Un boxeador tiene en su casillero guantes de box todos utilizables. Cuatro pares de color negro, cinco pares de color marrón y seis pares de color rojo. Pregunta: ¿hay la mínima cantidad o la cantidad mínima de guantes que se deben extraer al azar para tener con seguridad eh, dos guantes para entrenar? En el caso de guantes de box, porque casi siempre lo colocan así, hay una diferencia entre el guante que va a la mano derecha con el guante que va al lado izquierdo. En el caso de medias, hay medias, y sí, no, pues, no. Tú cuando te levantas en la mañana, sabes qué medias va a ir en el pie derecho, qué medias va, no, pues no, no. Te pones donde sea tus medias ahí. No, profe, mi papá me compró mis mi medias de, de Pokémon, tiene el costadito, tiene que, siempre hay. <laughs> Esos ya son casos particulares. Eso ya no lo vamos a considerar en los exámenes. Eso no se considera. Por ejemplo, había una de planteo de ecuaciones. Esa fue, fue eh, preguntita de, de vía, su examen de admisión de la vía real. Eh, te hablaba de hermanos y hermanas, ¿no? Que mis hermanos son el doble que mis hermanas, que mis hermanas superan en tres a mis hermanos. Y al final decía, ¿cuántos miembros conforman la familia? Entonces decía, ¿cuántos miembros conforman la familia? Se supone que es una familia nuclear, ¿no? Entonces, ¿dónde está padres e hijos? Y entonces, como decía simplemente, ¿cuántos miembros conforman la familia? tenías que también añadirle ahí los padres, ¿no? Y o sea, papá y mamá a los hijos, ¿no? Entonces acá igual, como me dice guantes de box, entonces eh, hay que suponer que hay guantes para la mano derecha y guantes para la mano izquierda. Entonces hablamos de los guantes primero negros. Dentro de los negros que son cuatro pares habría cuatro izquierdos ya cuatro izquierdos y cuatro derechos ahora en los guantes de color marrón 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 eh, tenemos cinco pares eh, con esto podemos decir hay cinco izquierdos Y también habría cinco derechos. En los de color rojo. Rojo, rojo, rojo. Habría, eh, son seis pares. Seis izquierdos y seis derechos. Ya, eso es lo que se tiene. Pero si él quiere entrenar hoy, necesita uno izquierdo, uno derecho. Y de paso que sean del mismo color, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Entonces, el peor de los casos, lo peor que le puede pasar es que salgan, por ejemplo, los cuatro izquierdos de los negros, los cinco izquierdos de los marrones y los seis izquierdos de los rojos. ¿vale? Ya sale cuatro, sale cinco y sale seis. Entonces... Hasta ahí todavía no se ha completado la pareja porque ha salido puro izquierdo. Adicional a eso, tendríamos que sumarle uno más. Uno más. Para que este uno, con toda seguridad va a salir uno derecho. Ya se va a completar la parejita que necesitamos para entrenar. Entonces, sería 4 más 5 más 6 es 15 más 1, 16. Esta sería la respuesta. 16. ¿Ve? ¿Qué tal? Le salió 16. Dadito. Excelente. teníamos respuestas ahí. ¿eh? Esto de acá es interesante que lo analices. A ver, analízalo y manda tu clave. Qué es chévere este problema. Quiero verle cuál, cuál sería su razonamiento de esto. Vamos, entonces inténtalo, ¿ya? Qué tal? Tenemos clave, clave, clave. Ah, también tenemos clave, ah, bien. En una caja tenemos 50 bolos, bolitas, fichas numeradas del 1 al 50. ¿Cuántos se tienen que extraer al azar y como mínimo para tener con certeza dos que tengan numeración que uno de ellos sea el múltiplo del otro? Por ejemplo, si tú llegas a sacar, por ejemplo, el 5 con el 15, ganaste, porque el 15 es múltiplo del 5. Si por ahí, por ejemplo, eh, me salió el 20 con el 40, gané, porque el 40 es múltiplo del 20. ¿Ya? Entonces, quiero dos números que uno de ellos sea el múltiplo del otro. Entonces, tenemos... Tenemos. Nuestras fichas son todas estas. Basta el cincuenta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y tenemos el cincuenta. Salen, 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 ¿quiénes salen? Ya, yo te doy una pista, ¿ya? Sale, por ejemplo, el 50. Sale el 49. Sale el 48. Pero está bien, todavía ninguno es múltiplo del otro. 47, 46 y así. Pregunta ¿Hasta cuánto sería eh, que tiene que salir para que uno de ellos no sea múltiplo del otro? ¿Hasta qué número sería? Profe, los múltiplos del 46, por ejemplo, los múltiplos del, del eh, 7, sería el 7 mismo, que bueno, en aquí no lo vamos a contar, luego sería el 14, el 21, el 28 y así. Múltiplo, por ejemplo, del 4. Uno es el 4 mismo. Luego sería el 8, el 16, el 12, ¿no? 12. 16. O sea, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3 es. Entonces, esos son múltiplos. ¿eh? Muy bien, la pregunta sería, ¿hasta qué número podría salir, pero de tal manera que uno no sea múltiplo del otro? ¿Ah? Profe, 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 a ver qué me dicen. Ay, 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 hasta el 26, profe. Porque si sale hasta el 26, el primer múltiplo del 26 es el 52 y no hay. Hasta ahí salen sin problema. Pero si tú sacas uno más, lo voy a colocar de otro color. Uno más cualquiera. Este 1 que va a salir va a ser cualquier número del 1 al 25. Cualquiera. Imagínate que salga, ya, el 25 no va. Su múltiplo del 25, ¿quién es? El 50, presente aquí. Si me sale a ver el 24, su múltiplo del 24 es el 48, aquí está. Y así cualquier número que tú sacas, ya, va a hacerte ganar. Entonces, este es cualquier número del 1 al 25. Entonces, la pregunta es: ¿profe también tiene que salir él? Sí, pues, sí. ¿Cuántas entonces, profe? Entonces, primero sumas cuánto hay acá. ¿Ve? Y para sumar consecutivos, tú sabes que se calcula así: 50 menos 26 más 1. Y eso sale 25. Hay 25 números. Más uno que vas a sacar. Entonces la respuesta debería ser 25 más uno. 26. Lo que marcaron. Un ladito, bien, bien, bien. ver un ratito, por favor. Listo, mi gente, listo. Ya. A ver, ¿cuánto le salió? A ver, tenemos, ah, tenemos bien claves. Ah, dadito, dadito, bien, requena, Carlos, bien. A ver, vamos a ver. Vamos a contextualizarlo. Dice, eh, se dispone una balanza de dos platillos y 24 pesas. Esas pesas son desde 10 gramos, 20 gramos, hasta 240 gramos. Se escogen cinco pesas al azar, cinco pesas cualquiera. Y se ubican en el lado derecho de la balanza, en el brazo derecho. ¿Cuántas pesas de las que quedan, de las restantes, se deben escoger al azar y como mínimo para poder ubicarlos en el, en el brazo izquierdo y tener la certeza de que este brazo se inclinará mucho más que el otro? Mira, entonces... Eh, primero vamos a colocar todas las balanzas que tenemos? ya tenemos de pronto una pesa, tenemos una balanza, las pesas no? Tenemos una pesa de 10 gramos, eh, Luego otra pesa de 20 gramos y así la siguiente pesa es la de 30 gramos. Y así. Eh, el último es de 240. Aunque estas pesas ya no se utilizan en la actualidad, ¿no? Aunque sí, ¿eh? yo he visto que estas pesas, eh, por ejemplo, en el mercado acá, bueno, yo de mi barrio, el mercado productores, mercado mayorista, cuando yo voy a comprar, el, yo compro, somos un número grande de familiares, de compromis y, y, y papa por saco. Y todavía utilizan esas balanzas donde usan estas pesas, ¿no? En las tiendas eh, lo único que utilizan es las, las electrónicas de un solo platillo o, o ya viene pesado también, ¿no? Eh, en los supermercados ya todo pesado. Pero an antes... Estas pesas eran las clásicas que se usaban, ¿no? Que le llamaban los kilos también. Y la balanza de dos platillos también eran las usadas bastante. Ese tiempo. Entonces tenemos una balanza de dos platillos. Y esto es lo que consideran bastante en los exámenes de San Marcos. No solamente para esto de certezas. Porque ahora también están colocando preguntas de pesadas, ¿no? Del mínimo número de pesadas. Entonces, para eso, también tienes que conocerlo bien, la función de estas balanzas. ¿Qué es lo que hace? Lo único que hace esta balanza es comparar eh, los brazos, donde hay más peso, eh, si están con igual peso. Entonces, lo primero que hace él. Agarra cinco, cinco pesas y lo coloca aquí. Cinco pesas le coloca aquí. Cinco pesas lo coloca aquí. Y luego, y luego, eh, obvio que ahí ya va a tener un peso en el brazo derecho, ¿no? La pregunta es, ¿cuántas pesas tendrías que colocar en el brazo izquierdo? ¿Para qué? para que este brazo izquierdo pese más que la otra. Pese más que la otra. Si estoy en el peor de los casos, gente, el peor de los casos sería que en este brazo derecho, esas cinco pesas que voy a colocar serían las pesas más grandes. Por ejemplo, el de 240, el de 230. El de 220, el de 210 y el de 200. ¿Por qué, profe, los más grandes? Para que así ahora al colocar mis pesas aquí me haga difícil, no la tenga fácil. Para que como este brazo tiene que ganar, superarle, mejor dicho, se tiene que inclinar para el lado izquierdo, para el lado izquierdo. Entonces le va a ser difícil porque aquí ya están los pesos, las la más grandes pesas. Entonces, tengo 240, 230 y 220, a ver, la suma sería 220 por 5, la suma 220 por 5, pam, pam, 10, 11. Entonces hasta ahí pesan 1100 gramos. Esto es el peso. Ahora, en el brazo izquierdo, tiene que superar a 1.100. ¿Qué pesas tendrías que colocarle? Eh, para que me haga sufrir, para que me haga difícil, para, que, para no tenerla fácil, sería la de 10, la de 20, la de 30. Ahí, ahí, ahí. Y así, ¿ve? ¿Hasta cuánto, profe? Eso es la pregunta, ¿hasta cuánto? Profe, ¿pero cómo voy a sumar 10, 20? Fácil. Eh, suma solamente el 1, 2, 3 y al final le suma, le multiplicas por 10, pues porque cuando tú le multiplicas por 10, le agregas un 0 nomás. Y el multiplicarle por 10 va a quedar 10, 20, 30. A ver, profe, voy a tantear, ¿eh? voy a tantear, voy a tontear. ¿Qué pasa si, por ejemplo, fuese hasta 20? Hasta 20, entonces sería... 20, toda esta suma, ya lo conoces, se calcula como 20 por 21 entre 2. Eh, sale 210. Por 10, 2100. Uy, creo que me pasé, me pasé mucho, mucho, mucho. Profe, hasta el 10. A ver, ¿qué pasaría si fuese hasta el 10? Sería 10 por 11 entre 2, 55. Y por 10. Eh, 550. Uy, muy poco, muy poco. Más, 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 más. Hay que aumentarle masito. A ver, podría ser este 14, quizá la suma de 1 hasta 14 sería 14 por 15 entre 2. Mitad, mitad 7. 7 por 15 sería 35, llevas 3. 105. Pero cuando le multiplicamos por este 10. 1050, mira, hasta 14 te sale 1050 y casi, casi yo diría, porque el otro es 1100, casi le va a ganar, ¿ah? ah, ya tiene que ser hasta 15, pues, mira, ¿qué pasaría si fuese hasta 15? A ver, vamos a sacar cómo sería hasta 15. 15 por 16 entre 2, pam, pam. 8, 15 por 8, 120, 120 por 10, 1200. Ahora sí, le ganó. Entonces eso tiene que ser hasta 150, gente. Tiene que ser hasta 150. Porque si le tomamos hasta 150, te sale como peso 1200. Ya le supera. ¿eh? Hasta 14 no. Profe, ¿cómo, cómo? Eh, mira, para sumar todo esto, factorízale 10 y te queda 1, 2, 3 hasta 15. Y la suma hasta 15, ya sabes cómo se aplica, 15 por 16 entre 2, te sale 120. Y por este 10 te saldría 1200. Y ya con 1200 le supera al otro. ¿eh? Entonces, pero la pregunta era... ¿Cuántos, cuántas pesas vas a tener que colocar en este brazo izquierdo? La pesa de 10, la pesa de 20, la pesa de 30, hasta la pesa de 150. Son 15 pesas que debemos colocar. Por eso la clave correcta sería 15. Tenemos que colocar 15 pesas en el lado izquierdo para que así le supere al lado derecho. Esa es, ¿eh? La 6. En una urna tenemos 20 bolos numerados del 1 al 20. Entonces, llevan la numeración desde el 1 hasta el 20. Tenemos aquí el 1, por aquí el 2, el 3 y así, gente. Hasta el 20. 19 por aquí, 20 por aquí. Ahí está. Entonces dice, eh, dice, 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 eh, quiero sacar dos bolitas que al momento de colocarle aquí en estos espacios vacíos, la ecuación sea correcta. La ecuación sea correcta. Entonces dice, en una urna tenemos 20 bolos numerados del 1 al 20 sin repetición. Ya se extrajeron dos bolos de la figura. ¿Cuántos bolos más como mínimo se deben extraer para, al azar para tener la certeza de obtener dos bolos que, reemplazados en los casilleros no sombreados, cumplan con la operación aritmética? A reemplazar en AIB. Entonces este 5 es le mando al otro lado. Mira, 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 mira. Quedaría así. A menos B, menos B, es igual a 13 menos 5, 8. Pocas palabras. La pregunta es sacar dos bolitas que la resta me dé 8. Eso es el objetivo. Sacar dos bolitas. Que ha restado me dé 8. Recuerda que ya se ha sacado el 5 y el 13. Entonces, una combinación ganadora sería el 20 con el 12. 20 con el 12. Otra sería el 19 con el 11. 19 con el 11. Otra sería 18 con el 10. Claro, ¿por qué no? Vale, vale. 17 con el 9. 16 con el 8. 15 con el 7. 14 con el 6. 13 con el 5. No, 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 no. ¿Qué estás hablando? El 13 con el 5 ya salieron. Ah, no. Entonces sería el 12 con el 4. Otra opción ganadora. El 11 con el 3. El 12 con el 2. Y finalmente, ¿cuál? Quinceaba. 10 con el 2 sería. Y la última sería el 9 con el 1. También vale, porque 9 y 1 hacen 8. Con cualquiera de estas parejas ganas. Cualquiera de estas parejas gana. Pero si estás en el peor de los casos, ninguna de las parejas debe salirte. Ninguna de las parejas. Tal vez te puede salir disparejos, disparejos, pero ninguna pareja. Al final recién va a salir una pareja para no ganar. Entonces, profe, ¿cómo es? Eh, que el 20 salga y el 12 no. Ah, ¿qué tal? Este 12 no va a salir. Entonces el 4 que sí salga. Ah, ¿qué tal? Entonces, eh, sale el 19, el 11 no. Sale, queda el 11, el 3 sí puede salir. O sea, pero ninguna pareja sale, pues. Ninguna. Sale el 18, el 10 no. Se queda el 10, el 2 que salga, pero no hay ninguna pareja que está saliendo. Eh, me están poniendo difícil. Sale el 17, el 9 no, pero como se queda el 9, el 9 no va a salir, el 1 que sí salga. Como el 19 ya salió, ya se formaría la parejita. ¿Qué tal, gente? Pero uno más será necesario. Por eso la clave ganadora sería 12. ¿Qué tal, mi gente? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí, si tienen alguna consulta con toda confianza, profe, ¿por qué esto? ¿Por qué no el otro? Eh, macán, yo les explico. Pero eh, tienen que ayudarme con eso, decirme lo que no están entendiendo. ¿Ya? Vamos por la siguiente, a ver la siete. Entonces tenemos en una habitación hay 11 esferas amarillas, 13 azules, 17 verdes. ¿Cuál es el número mínimo de esferas que deben extraerse para que tenga con total seguridad 11 del mismo color. Uy, ya lo vimos esto en los ejemplos iniciales. ¿eh? Tenemos entonces 11 amarillas. Tenemos eh, 13 azules. Tenemos 17 verdes. 17 verdes. Muy bien, eso es lo único que tenemos. Entonces la pregunta es: ¿cuántas tenemos que sacar, extraer, para tener 11 del mismo color? Para tener 11 del mismo color. ¿Está bien, gente? 11 del mismo color. 11 iguales. Entonces, si estamos en el peor de los casos, quiero 11 iguales. De las verdes salen. Sí salen, pero cuántas? Diez a uno de poder ganar. Te salía uno más, ganaba. Pues uno más, uno más y ganaba. De las azules, profe, también salen diez, casi por ganar. De las once salen diez a uno de poder ganar. Entonces, este sale uno más. Y con eso ya ganaste. Uno más. Entonces sería 31. Con uno. ¿Por qué uno más, profe? Porque con esto ya se va a completar uno de los colores. ¿no? Con esto se va a completar uno de los colores. ¿Está bien? Entonces sería dadito. Lo justo. <music> también algo parecido a ver, le damos una chequeadita antes de desarrollarlo, porque se parece. ¿eh? se parece. ¿Qué tal? Uy, tenemos claves por aquí, ¿ah? ¿eh? Bien, gente, bien, bien. Requena, Urco, Santos. Bien, bien, bien. Pero vamos entonces a eh, solucionarlo. Pues dice, mmm, en una urna hay 20 bolas azules, 18 verdes, 16 amarillas, 14 negras, 12 rojas y 10 blancas. Entonces vamos a anotarlo eso. ¿Ya? Eh, 20. Azules, tenemos 18 verdes, 18 verdes, tenemos 16 amarillas, amarillas, eh, 14 negras, 14 negras, 12 rojas, también tenemos 12 rojas, y por último 10 blancas. blancas. Todo esto es lo que se tiene en la urna, ¿ya? Todo es esto. Ahí está. ¿Cuál es el mínimo número de bolas que se deben extraer para tener con certeza 15 de un mismo color? Quiero que sean 15 del mismo color, 15 iguales. 15 iguales. Entonces, lo peor que me puede pasar es que salga, por ejemplo, por ejemplo, eh, las 10 blancas. Profe, ¿y por qué las 10? Porque con estas 10 jamás se va a poder formar las 15 iguales. No se logra. También podría salir las 12 rojas, que tampoco con esto vamos a llegar a 15, como que no nos sirve. Igual con estas negras, que solamente hay 14, solamente hay 14. ¿Ya? Entonces quedan 20 azules, 18 verdes y 16 amarillas. Para tener 15 del mismo color. Para tener 15 del mismo color. Eh, lo peor que puede pasarme es eh, que salga de estas amarillas 14. Casi, casi gané. Casi me faltó uno. De las verdes, 14. De las azules, 14. ¿Ve? Y luego uno más. 1 más 1 más. ¿Por qué el 1 más? Para que uno de esos que tiene 14 ya llega a ser 15. Y a tener 15 que son iguales. ¿eh? Entonces vamos a calcular la sumatoria. A ver, sería 14 más 14. 14 por 4 de una vez. Más 12 más 10 más 1. Sería 23. 23. Entonces, 14 por 4 sale 56, más 23 saldría 79. Y eso sería la cantidad mínima: 7,9. ¿Qué tal, gente? ¿Conforme con eso? Vamos por la 9, a ver qué tenemos en la 9. A ver, veamos qué tenemos por aquí. Tenemos, dice, 18 esferas rojas. Vamos a colocar aquí: 18 rojas. Tenemos 16 blancas. Blancas. Tenemos 15 negras. 15 negras. y tenemos 17 no, este 17 negras, 15 azules. Listo. Esto es lo que tenemos. De esto disponemos, ¿ya? Ahí está. ¿Cuántas esferas como mínimo debemos extraer para tener? A ver, ¿qué es lo que queremos? Queremos siete rojas, seis blancas y ocho negras. Siete rojas, seis blancas y ocho negras. Uh -huh. Entonces, ¿cuántas tenemos que sacar para lograr esto? Mira, de hecho, lo, lo primero que va a salir es lo que no necesito, lo que no quiero nada, que son las azules. Esto nadie lo duda. Tiene que salir porque no necesito ninguna de esas. Me piden rojas, blancas y negras. Ahora, mira, el análisis podría ser así. Podemos analizar así. Las rojas son 18. Si yo quiero sac sacar 7 rojas, me quedarían 11. Aquí voy a anotar. ¿Qué tan? Como un borrador nomás. ¿no? Lo voy a borrar luego. Me quedarían 11. De las 18 rojas, saco 7 rojas, me quedan 11. De las blancas, que tengo 16, saco 6, me quedarían 10. De las negras, que son 17, saco 8 y me quedarían 9. El peor de los casos es que tú sacas la mayor cantidad. Y si tú sacas la mayor cantidad, lo que queda debería ser lo mínimo lo que queda debería ser lo mínimo. Entonces, viendo el 11 que queda, el 10 que queda, el 9 que queda, esto sería menor. Esto. Entonces, nos concentramos en esto. Esto lo dejamos al final, para el final, mejor dicho. Está acá. Y entonces, lo que va a salir es lo siguiente. Mira. Lo que va a salir es lo siguiente: que salgan todas estas rojas, que salgan todas estas blancas. Todavía no ganas porque tú necesitas siete rojas, seis blancas y ocho negras. Y prácticamente está quedando solamente las negras. Y de estas negras tú necesitas sacar ocho.

Conforme, sí, no, sí, han mandado, han mandado su clave 57. y estimados, clave para esto, ¿cuánto crees que sería la 10? Inténtalo, inténtalo. Sin miedo al éxito. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Ahí. ahí. Eh, tenemos clave. clave. Oh, sí, acertaron, ¿eh? la mayoría. Todos los que han mandado veo la misma clave. A ver, vamos a desarrollarlo entonces. Tenemos una bolsa con canicas donde ahí están presentes cinco canicas blancas. También tenemos tres azules azules. Eh, cuatro verdes. También está presente cuatro verdes. Muy bien, eso es todo lo que tenemos. Eso es todo lo que hay en nuestra urna. Urna se le llama una caja negra donde su contenido no se puede ver, ¿no? Eh, ahí está. Donde se saca al azar. ¿Cuántas bolitas como mínimo se tienen que extraer al azar para tener? la certeza de haber extraído una blanca. Quiero una blanca. Entonces, el peor de los casos sería que salga cualquier otro color menos las blancas. Que salga, por ejemplo, las azules. ¿Cuántas? Todas. Las verdes. ¿Cuántas? Todas. Y como quedaron solamente las blancas, pues de ahí, de esas blancas, solamente sacas uno, con toda confianza. Ah, y es por eso que la respuesta sería aquí 8. ¿eh? 1 más 3 más 4 hacen un total de 8. Por eso la clave en este problemita sería casita. Casita, gente. Vamos por más. A ver, vamos con la siguiente. <music> Tenemos 5 candados: A, B, C, D. Y tres llaves, X y Z. Eh, si cada llave abre solo un candado, ¿cuál es el número mínimo de veces que las llaves deben insertarse en los candados para hallar con seguridad la, una llave de cada candado? A ver, veamos. Tenemos eh, cinco candados. Y es más, a estos candados le han colocado su nombre. Le han colocado su nombre. Ya. Las, los candados tienen su nombre a, y de igual manera las, las llaves, pero tenemos cinco candados y solamente, solamente tres llaves. Tres llaves. Es obvio que dos candados no tienen su llave presente aquí. A, B, C, D, E. Tres candados, tres llaves que sus ya, eh, sus candados no están ahí. O oh, que estoy hablando, estoy hablando de cabeza creo. Las llaves X, Y, Z. Si cada llave abre solo un candado, ya son tres llaves, abren tres candados, pero como son cinco, sobran dos que no tienen llave. ¿Cuál es el número mínimo de veces que las llaves deben insertarse en los candados o allá? Sea, ¿Cuántas pruebas vas a tener que hacer para saber la correspondencia de estas llaves y sus candados? Entonces, vemos que son cinco candados y tres llaves. Estas llaves, cada uno tiene su candado, no sé cuál será, pero hay dos candados que no tienen llave. Nosotros vamos a ir probando, insertando, ¿no? Para ver a qué candado le corresponde cada llave. Entonces empezamos así. Voy a probar a este candado. Pruebo uno, dos, tres. Probé tres. Ninguna la hizo. ¿Por qué este debe ser el candado que no tiene llave? Tres pruebas y ninguna la hizo. Vaso, voy a continuar con el siguiente candado. También pruebo. Primera llave, segunda llave. Ninguna la hizo. Tres pruebas. Porque este candado también se supone que es el candado que no tiene su llave. ¿Y por qué justo los primeros? Porque estás en el peor de los casos. Porque estás en el peor de los casos. Ahora sí quedan tres candados y cada uno de esos candados sí debe tener su llave ahí presente. Está su llave presente. Entonces, si yo quiero saber cuál es su llave para este candado, pruebo con X, no le da descartado, pruebo con Y. No le da descartado, ya no necesitas probarle con el último. ¿Por qué, profe? Si he probado con X e Y y ninguna de las dos la hicieron, Z con toda seguridad debe ser suya. Ya no necesito estar probando. ¿Para qué? Si no la hizo las dos anteriores, Z debe ser sí o sí suya. Ah, ya, profe, entonces descartado uno. Ahora quiero saber, y una llave también, una llave también, porque ya su llave está ahí, pues no, te quedan dos llaves. Ahora si yo quiero saber cuál es su llave, inserto solamente uno. Si no le da este uno, por descarte sería Z. ¿Ve? Entonces, para saber cuál es su llave de este candado, ya quedan dos llaves nomás, sería uno. Uno. Con eso ya se sabe cuál es su llave. Y la llave que queda ya sería para la última. ¿No? La llave que queda para la para el candado E. Entonces, en total, en total. Nueve, ¿no? Casita, casita, casita. Bien. A ver, ¿cuál crees que sería la clave para eso? ¿Cuál crees? A ver, dice, eh, en una urna hay 40 bolos numerados del 1 al 40. Ya. Eso es lo que se, se tiene, ¿no? Eh, pero también dice que ya se han extraído 8, de los cuales han resultado tener todos números pares. Todos son pares. ¿Cuántos bolos como mínimo deberá extraer adicionalmente para estar seguro de que en total los bolos extraídos se tengan dos cuya suma sea impar y que sea mayor que 22? O sea, necesitamos dos bolitas. Primero que la suma sea impar. Impar. Y luego que, que, que esta suma sea mayor que 22. Mayor que 22. ¿Ah? Entonces, para que la suma sea impar, la única forma es que sea uno par y la otra impar. No hay otra forma. Entonces, con uno par y el otro impar, la suma ya es impar y también tenemos que asegurarnos que sea mayor que 22. Entonces, eh, tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, eh, 39. y cuarenta salieron porque esto ya es, antes salieron salieron eh, ocho ocho pares Ya de frente mejor. Ocho pares. Entonces, ahora quiénes tienen que sale, salir, ¿no? Ya a ver. Salieron ocho pares. Ahora necesito saber cuántos más tienen que salir para que la suma sea impar y a la vez que sea mayor que 22, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, ya, que salgan todos los pares. Que salgan todos los pares. Si salen puros pares, todavía no vamos a tener esa combinación ganadora, porque la combinación ganadora tiene que ser un par más un impar, y a la vez que esa suma sea mayor que 22. Entonces, si ya salieron ocho pares, que salgan. Todos los pares que quedan. Voy a tener puro pares y no se va a poder ganar. Entonces salen 12 pares que están quedando. 12 pares. Porque ya salieron 8, quedan 12. Porque son 20 pares y 20 impares. Entonces, al salir todos los pares ya tienes del 2, 4, 6, ya tienes hasta inclusive el 40. Entonces tú sacas cualquier impar que sea. Ya puede ser el 1, aunque sea. Ya vas a tener eh, la pareja ganadora. Por ejemplo, el 1 con el 40 ya sumarían un número impar primero. Y aparte ya sería mayor que 22. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tiene que salir. Todos los pares y un impar adicional. Un impar adicional. Y es por eso que sería 13. 13 en la respuesta. ¿ve? Casita, casita, bien, bien. ¿Qué dicen? ¿Cómo sería la pregunta 3? Se tienen una. Se tienen tres cajas. Ah, ya tengo las cajas. En la primera tenemos canicas. En la siguiente, dados y en la última, fichas. Entonces, vamos a colocar. Canicas. Eh, dados y fichas, ¿no? Pichas. Siete de cada uno, Entonces vamos a anotar. Tenemos aquí siete blancos, siete rojas, siete negras. Igual aquí también se tiene siete blancos. siete rojos y siete negros. En la otra igual. Siete blancos, siete rojos, siete negros. Ya. Pregunta. ¿Cuál es el menor número de objetos que se deben extraer al azar de las tres cajas para tener la certeza de haber extraído un par de canicas, un par de dados y un par de fichas, todos del mismo color. ¿Cuántas tendrías que sacar como mínimo para tener dos canicas, dos dados y dos fichas del mismo color? A ver, piensa. Entonces tenemos como objetivo eh, sacar dos canicas, dos dados, dos fichas y que sean iguales, del mismo color. A ver, entonces eh, me olvido de todo lo demás, me voy a concentrar en las canicas. Me voy a concentrar en las canicas. Voy a sacar, voy a buscar, sacar dos de cada uno. Dos blancas, dos rojas y dos negras. ¿Y cuál sería lo peor que me puede pasar si estoy buscando dos de cada uno? Lo peor que te puede pasar es que de las blancas salgan, por ejemplo, todas. De las rojas. De las rojas. Que salgan todas. Y como estoy buscando dos de cada uno, entonces de las negras solamente saldrían dos. Con eso he conseguido ya tener dos blancas, dos rojas y dos negras. Profe, ¿por qué? Para sentirme listo, estar preparado. Si por ahí me piden, oye, dos canicas blancas. Aquí está. Dos canicas rojas. Aquí está. ¿eh? Por eso eh, me estoy preparando y buscando dos de cada uno. Igual en los dados. Igual en los dados. Me voy a asegurar de sacar eh, dos de cada uno. Dos de cada uno. Y lo mismo, repetimos aquí. Salen de las blancas todas, de las rojas todas. Y de las negras solamente lo que necesitas. Entonces sería 7 y 7 y 2. ¿Eh? Ahora el último paso sería de las fichas. Asegúrate solamente quiero dos en uno de los colores. Dos en uno de los colores. Por ejemplo, si me salen dos negras ya ganaste. Porque de los dados ya tienes dos. De las canicas ya tienes dos. Entonces, por eso necesito de las fichas dos de uno de los colores. Eh, si tengo, por ejemplo, logro sacar de las fichas dos blancas, ya gané, porque de los dados ya tengo dos blancas, de las canicas ya tengo dos blancas. Por eso es que me aseguraba tener aquí preparado para lo que me piden más adelante. Entonces ahora de las fichas solamente necesitas dos de uno de los colores, dos de cualquiera de estos. Y si estoy en el peor de los casos y busco dos de uno de ellos, de aquí va a salir uno, de aquí uno, de aquí uno. Vamos a tener que sacar uno adicional, uno adicional, para que uno de ellos ya se llegue a completar a dos. Por ejemplo, este adicional que sea blanco. Ah, ya, ya tengo dos fichas blancas y con eso ya se ganaría porque ya tendrías, ya te tienes de antemano dos blancas en los dados, dos blancas en las canicas, ¿Ve? Entonces uno adicional, sacas uno, uno, uno de cualquiera, y uno más. Entonces el total sería siete más siete más dos, es siete más siete más dos, catorce, Y luego 1, 1, 1, 4. 28 más 4 saldría 22. Eso sería lo mínimo. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? 7, 7, 2. Uh -huh. Para tener un par de dados, un par de fichas, todo el mismo, el mismo color. Veintiocho, treinta y dos sale, ¿no? A ver, a ver. Pero aún así no me convence. Tres cajas, treinta y dos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué cuatro? A ver, a ver. Ya, tenemos siete, siete, siete. Siete, siete, siete. ver. Tres cajas, siete blancas, siete rojas, siete negras. Ya, la otra. Siete, siete, siete a. En la tercera también tenemos siete, siete, siete A. ¿Cuál es el menor? Número de objetos que se deben extraer de las tres cajas para tener eh, un par de canicas, un par de dados y un par de fichas, todos del mismo color. Ya, entonces, si yo quiero un par, de aquí saco 7, 7 y 2. Ah, ya. Torpe, creo que el hambre me está trayendo. ¿Cómo va a ser 14? <laughs> ¿Cómo va a ser 14? 7 más 7 más 2, 16. Torpeza. 16. Del otro también 16. Claro, porque sería 7 más 7 más 2. Y aquí 1 más 1 más 1 más 1. Eso sí hace 4. Por eso la clave sería 3, 6. Ah, con razón me estaban ayudando con eso. <laughs> no le estaba entendiendo. Sí, el hambre, el hambre, el hambre me está traicionando, gente. Ya vamos con la 14. En una caja hay 11 discos de cartón que llevan impresos los números del 1 al 11. ¿Cuántos discos hay que extraer al azar uno por vez, como mínimo, para lograr la certeza de tener dos eh, números que cumplan la igualdad? O sea, que la raíz sea bien 2 o que la raíz sea bien 9. Entonces, los números que tenemos disponibles son del 1 hasta el 11. Del 1 hasta el 11. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Exacto. Entonces, quiero que la raíz sea dos o tres. Para que la raíz sea dos o tres, o sea, estoy buscando que la suma sea o cuatro o que la suma sea... 9. ¿Por qué, profe? Porque si la suma es 4, la raíz 2. Si la suma es 9, la raíz es eh, 3. Y para que la suma sea 4, podría ser la parejita del 1 y el 3. 2, 2 no hay. ¿no? Ya no hay más. La única. Y para que la suma sea 9, podría ser este 8 y el 1 el 7 y el 2, el 6 y el 3, el 5 y el 4, cualquiera de estas parejas sale. ¿No? Cualquiera. Entonces, primero lo que salen, ya sabes lo que van a salir. Salen los que no necesitas. Por ejemplo, sale el 11. No necesito el 11. Sale el 10. Tampoco el 10. Eh, el 9 tampoco. Ahora de ahí sí son importantes, ¿ah? ¿eh? A ver, 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 a ver. Que salga el 8, pues. Que salga el 8. Y se queda el 1. Ya no, no sale el 1. Que salga el 7. Se queda el 2. Ah. Eh, 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 eh. Que salga el 3, se queda el 8. Lo mismo, ¿no? Salga el 3, se queda el 6. Que salga el 4 y, y se quede el 5. O al revés también, ¿ah? ¿no? Ya, entonces, aparte de esos 3 que salen, Sale el 8. El 1, ¿no? Sale el 7. El 2, ¿no? Luego sale el 3. Y luego sale el 4. Y adicional a esto, tienes que sacar uno para que ya se complete la pareja ganadora. Uno más. Imagínate que sea el número 1 que sale. Ya con el 3 que había, que había salido antes ya suman 4 y la raíz del 4 es 2. ¿eh? Entonces uno cualquiera. Ya. Entonces sería 3, 6, 8. 8 que se tiene que sacar. ¿Qué tal? 8 gente. Primero salen los que están de, de relleno. El 11, el 10, el 9. Y luego, por ejemplo, sale el 8, el 1 no. Ninguna pareja debe completar sino hasta el final donde ya no hay otra opción. Sale el 7, el 2 no, el 6, el 3 no, sale el 5, el 4 no. El, o al revés, el 5 sale, el 4 no. Ya, ya está. ¿ve? Entonces a eso tienes que adicionarle uno más. 3, 6, 8. Esta sería la respuesta. 8, 8, 8. Creo que acabamos con la... Llegamos acá. que dice en una caja están mezclados cuatro pares de zapatos negros y seis pares de grises eh, de todos ellos la mitad son de luis y el resto son de carlos luis tiene un, un solo par de negros cuántos zapatos debe sacarse de uno en uno como mínimo para tener la certeza de encontrar un par utilizables de color negro de para carlos y otro o gris para luis ¿Ah? Entonces, la mitad son de Luis Lamia. Entonces, vamos a colocar lo que tiene Luis y lo que tiene Carlos. Lo que tiene Carlos. Entonces, dice, hay eh, cuatro pares de negros y seis pares de grises. Entonces, la mitad son de Luis la y el resto de Carlos, la mitad, mitad ya. Luis tiene un par de negros. Entonces, en lo que tiene Luis están los negros. Un par. Uno izquierdo. Y uno derecho. Ahora los grises. También tiene grises. Grises, gente, grises. Eh, a ver cuántos pares son 4, 6, 10 pares claro 4 pares 6 pares, 10 pares entonces este 5 de cada uno ya, entonces eh, negros tiene uno acá faltaría 4 izquierdos 4 derechos están sus 5 pares para Carlos los negros que tienen los negros ¿Cuántos pares de negros había? Eh, cuatro. Entonces aquí habría tres pares para Carlos. Tres izquierdos y tres derechos. También hay grises. Eh, dos izquierdos y dos derechos. Ya, ahora sí. Luis tiene solamente un par de negros. ¿Cuántos zapatos debe sacarse de uno en uno? Como mínimo, para tener la certeza de encontrar un par utilizable negros para Carlos. Negros para Carlos. Carlos quiere su zapato negro. Quiere llevar su negro. Y gris eh, para Luis. El Luis quiere su gris. ¿Ah? ¿Cuánto, gente? ¿Cuánto? ¿Ah? Entonces primero para Carlos, si está en el peor de los casos, más salado Carlos, quiere el negro, le va a salir los grises. ¿Cuánto de los grises? Eh, los cuatro, los dos izquierdos y los dos derechos, cuatro ya salió, cuatro grises, ah, cuatro grises. Eh, ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Luego le saldría los tres izquierdos de los negros y luego un derecho. O sea, primero sale lo que no necesita, los grises, porque él quiere zapato negro. Salen cuatro. Ahora de los negros salen todos los izquierdos y uno más, ocho en total. Ahora vamos para Luis, quiere un zapato gris. Ah, lo primero que le saldría para Luis, para Luis, para Luis, sería. Eh, pero todo está en una caja. Todo está en una caja. Uh -huh. Todo está en una caja. Todos en la mitad son. El... Ya. Yes. Yeah. Es así, gente. ¿Sabe cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un ratito. Borramos cassette que vamos a retornar a eso. Que salga todo de Luis. Que salga todo de Luis. Todo de Luis. O sea, los diez. Hasta ahí todavía no ganas porque tienes que tener los zapatos de Luis y de Carlos. Ahora recién a Carlos lo analizamos. Si quiere un negro, salen todos los grises, que son cuatro, dos izquierdos, dos derechos. Luego quedan solamente los negros para él, salen todos los izquierdos y luego un derecho. Así sale 18. Pero siempre es bueno revisar la cara opuesta. ¿Cómo la cara opuesta? Nosotros hemos dicho que de Luis va a salir todo. ¿Y por qué no de Carlos sale primero todo? A ver, vamos a ver eso. 18, ¿eh? guarden la cabeza eso. 18. Ahora, ¿qué pasa si para Carlos le sale todo? 10. Ahora Luis quiere un, zapato, un par de zapatos grises. Salen todos los negros, que son dos. Y luego todos los derechos, que son cuatro de los grises, y uno más. Ya tendría la pareja de gris. Pero en este caso sale 17 y siempre nos inclinamos por el peor de los casos. El peor de los casos entonces sería que para Luis, cuando está sacando de uno en uno, todos los zapatos que salen de Luis, de Luis, de Luis, salieron 10. Ya. Luis ya tiene su par de zapatos. Falta Carlos. Como quiere un par de zapatos negros, lo peor que le puede pasar a Carlos es que salgan los grises. Todos los grises, que serían cuatro. Ahora solamente quedó zapatos negros, tres izquierdos y tres derechos. Entonces salen los tres izquierdos. Y luego un derecho. Ya tendrías la parejita. ¿no? Por eso la respuesta sería aquí 18. Y eso sería la respuesta para esto. ¿no? Más o menos, ¿no? más o menos. Muy bien, mis estimados. Uy, nos han pasado la Hasta aquí hemos.